En Albalate se ofrecen los dos niveles de formación básica y otros dos de educación secundaria, y se imparte no solo en el casco de San Roque, sino también en Barriadas. La concejal de educación Belén Jiménez ha animado a matricularse a las personas que quieran aprender, reforzar o profundizar sus conocimientos y no tengan los títulos pertinentes, tan necesarios para acceder al mercado de trabajo, entre otras cuestiones. En cuanto a las matrículas de educación secundaria en niveles 1 y 2, el primero es para aquellas personas que no tengan el segundo curso de la ESO aprobado y el segundo para los que hayan estado matriculados en tercero o cuarto de la ESO y para los que tengan el título de graduado escolar. Otra opción es matricularse en los cursos de informática básica e inglés básico o en un programa para la adquisición de hábitos de vida saludables. El centro estará abierto desde el 1 al 15 de septiembre de 9 a 2. Para realizar las matrículas se necesitan una fotocopia del DNI, una fotografía y 10 euros. En el caso de la educación secundaria se pide que los interesados se acerquen los primeros días, ya que los institutos tienen su propia fecha de matriculación y aún no la han comunicado. En este caso se debe presentar fotocopia del DNI o pasaporte, una certificación académica que se debe solicitar en el instituto donde se hayan realizado los estudios, tres fotografías tamaño carnet y 10 euros, de los que tres son para el seguro escolar para todos aquellos que no tengan más de 28 años.